Bueno, muchas gracias. El tema de las criptomonedas es un tema que tiene bastante prensa últimamente, gracias a Bitcoin y todos los desarrollos que están acompañando. Con Julio venimos conversando de este tema hace un tiempo. El sesgo macro de sus cursos lo ha llevado a darle una óptica, el sesgo micro mío me ha llevado a darle otra. Y bueno, cansado de pelearnos entre nosotros, dijimos, vamos a hacerla pública. Vamos a poner los elementos que tenemos cada uno de nosotros encima de la mesa para poder compartirlos con ustedes. Y tampoco la situación es tan dicotómica de que uno sea revolución, el otro sea burbuja. Yo tengo mis grises, Julio tiene sus grises también. Pero vamos a poner nuestro énfasis en los puntos que más nos gustan y trataremos también de provocarlos a ustedes para que puedan preguntar o hacer sus propios desarrollos. Le vamos a dedicar unos minutos a una introducción de qué estamos hablando con las criptomonedas para tener elementos de base. Luego vamos a poner énfasis en la tecnología que hay detrás y luego yo voy a presentar una visión de algunos aspectos microeconómicos que tienen que ver con el desarrollo de las criptomonedas y Julio una visión del lado macroeconómico. Y el motivador, como les decía, es la evolución del precio de Bitcoin, que es la que aparece más reflejada en los portales, en la prensa. 20 mil dólares este pico. Arrancó el año pasado en el orden de los 1.000 dólares. Una remontada que tuvo una caída a estar hoy en los niveles de 8.000 dólares. ¿Sí? Y este es un poco el motivador. Este comportamiento tiene mucho de burbuja, pero bueno, hay gente que, o hay criterios, más que gente, hay criterios que dicen esto tampoco se sostiene. De eso es lo que queremos hablar. En la tecnología, bueno, Bitcoin aparece en la tapa de los diarios, detrás uno escucha hablar mucho de blockchain. Es el método de encadenar bloques que utiliza Bitcoin y que es de los más utilizados, pero este concepto es un concepto todavía particular de algo más general, que es lo que hace la revolución tecnológica que uno puede ver detrás de esto. ¿Qué es el concepto de registro o tecnología para registros distribuidos, Distributed Ledger Technology? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de este genérico un rato, pero detrás de esto está blockchain y obviamente hay aspectos de Bitcoin, pero este es el genérico. ¿En qué consiste? Consiste en tres componentes de tres tecnologías. ¿Sí? Por un lado, redes de plataformas entre pares. Segundo, almacenamiento distribuido y tercero, criptografía. Las redes entre pares implican que hay nodos, y cada uno de esos nodos se conectan entre sí y todos tienen actividades de verificación y de registro de lo que sucede en la red. ¿Sí? Se comparte registro y validación de la información en el sistema. Hay distintas modalidades, pueden ser abiertos o cerrados, pueden entrar nodos, pueden salir nodos. Libremente o el club de los nodos está cerrado a algunos participantes. Puede haber organizaciones de esta tecnología en las cuales los nodos tienen papeles jerárquicos distintos también. Este almacenamiento de datos distribuidos lo que implica es que en vez de tener una base de datos centralizada, todo se está registrando simultáneamente en todos los nodos. No hay un data center con una sola base de datos, ni bases de datos que se conectan entre sí con roles exclusivos, sino todo se está haciendo a todos los participantes en cada momento. Obviamente que existen estas posibilidades de que las funciones diferenciales de nodos, pero siempre manteniendo el concepto de que dentro de una categoría de nodos, no hay uno que centralice. No hay un centro de datos
al que ir, sino que está todo simultáneamente grabado en todos los participantes. Y lo que se puede registrar puede estar ocurriendo dentro de la red o puede ocurrir afuera y luego ser registrado en la red. Esa es otra generalización de la tecnología que es importante tener en cuenta. La base del concepto no es nada nueva. Estamos hablando de la década del 60. Uno de los partícipes de Internet en sus inicios, Paul Baran, habló de las tres formas de establecer redes centralizadas. Lo que podría ser hoy, de repente, alguna institución financiera un poquito más compleja que tiene distintas bases de datos en las cuales se alimenta e interactúa. Y esta es la tecnología distribuida, todas simultáneamente entrelazadas entre sí, como Internet. El otro componente tecnológico tampoco es nada nuevo, es la criptografía. ¿Sí? El proceso de verificación de criptografía consta de dos claves, una pública, una privada. La pública vendría a ser la que se está moviendo, la privada es la que me mantiene mi identidad, mi propiedad identificada. La encriptación permite que solo algunos participantes tengan acceso a los detalles. Y este es el otro componente. Entonces, una red entre pares, no hay ninguno con un rol centralizador, el almacenamiento es distribuido y la información corre encriptada. ¿Cómo funciona esta tecnología? Estos nodos, que todos están participando en igualdad de condiciones, también establecen un consenso. Criterios con los cuales se van a realizar las verificaciones y los registros. Ese consenso tiene por detrás un algoritmo, ¿sí? O la resolución de un algoritmo, hay distintas modalidades de consensos. Cada una de las redes de almacenamiento distribuido puede establecer sus reglas. Lo importante es que no es centralizado, no es el gobierno, sino que es la propia comunidad que integra esta red la que establece estos consensos. ¿Sí? Luego que se tiene un consenso, bueno, se va registrando cronológicamente las transacciones, una tras de una, y se registra toda la historia. Esta tecnología de registro distribuido, cuando sigue un criterio particular, que es encadenar bloques de información, ir encadenándolos hasta que llegan a determinado tamaño, es blockchain. ¿Sí? Pero no es la única modalidad que existe, pero sí es la que hoy tenemos, vamos a poner hoy arriba de la mesa, como predominante. ¿Dónde está esta tecnología? Si seguimos el diagrama que hace de seguimiento de las tecnologías la consultora Gartner, que tiene esta forma de hipervaloración, luego caída y luego la parte de la instrumentación y la madurez de las tecnologías. Bueno, es increíble, ¿no? Esta charla, bueno, esto va evolucionando año a año. El año pasado en el Banco Central estábamos con el del 2016, este es el de julio del 2017, obviamente que estábamos en esta parte. Hoy está blockchain, está en este tema, en este punto. O sea, todavía queda un periodo entre 5 y 10 años para que agarre que sea adoptado por la corriente central, mainstream adoption, ¿no? Tampoco estamos hablando de que esta tecnología va a haber que sentarse a esperar mucho tiempo, 5 a 10 años en los tiempos actuales puede parecer mucho, pero en tiempos de negocios es bastante poco. ¿Sí? Bien, la tecnología blockchain es una dentro de la de registro distribuido. Esta tecnología blockchain, ¿sí?, permite generar criptomonedas. Y entonces ahí estamos en lo que queremos hablar hoy, las criptomonedas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede generar con esta tecnología? Se pueden generar tokens,
¿sí? Que se van registrando con esta tecnología, que tiene la propiedad cada uno. Pensemos en las fichas de casino. Cuando uno entra al casino, lo que le están dando son tokens para luego moverse dentro del casino. ¿Sí? Bueno, el concepto es bastante parecido. Es un token, no es... Después vamos a ver el vínculo que puede tener en la parte currency de esto, en la parte de dinero. Está en una red, entonces, entre pares, con un mecanismo de consenso y una infraestructura de llaves públicas y de encriptado de lo que son las llaves privadas, que permite esa ambigüedad en que la historia está toda escrita desde el principio que se genera el registro hasta el día actual. No se pierde nada de toda la historia, está todo, pero encriptada la identidad de quienes la integran. Hoy se sabe quién fue cuál es el código, o quién fue el primero que creó bitcoins. ¿Y cuántos tiene? 1 millón y algo de bitcoins. No se sabe quién es. ¿Sí? Pero una vez que se identifica en una punta, se puede deshacer toda la historia hacia atrás de qué ocurrió con el uso de esta criptomoneda. Otro de los atractivos es que no tiene, para quienes lo iniciaron, es que no tiene una autoridad central de gobierno, y obviamente que esa es la amenaza para las autoridades centrales de gobierno y para los bancos centrales. Entonces nace con el concepto de moneda, pero no hay una autoridad, sino que simplemente es código informático y consenso entre los que participan de esta red. Bien. Entonces uno dice criptomonedas y empieza a mirar el mercado y hay cientos de criptomonedas hoy en el mercado. ¿Sí? Bitcoin, Ethereum y Ripple son las tres que están en el primer lugar en el ranking. Bitcoin, bastante cuerpos por delante. Digamos, acá está la capitalización del mercado y Bitcoin es el 41% de la capitalización actual. Entre Bitcoin, Ethereum, Ripple y Bitcoin Cash está el 70% del mercado. Estas tres están bastante inamovibles. Capaz que junto con Bitcoin Cash, que es un derivado del Bitcoin, y Litecoin, que es bastante inicial. Acá empiezan a haber ya de nueva generación, y entre este renglón y este se están cambiando, pero estamos hablando de las principales. La más chica de todas estas tiene un valor de capitalización de mercado de 3.000 millones de dólares. Como cifra absoluta parece grande, como negocio parece grande, en términos de monedas o de activos financieros no existe. Cada uno de estos tiene una misión, una visión, una tecnología detrás que no todas coincide con Bitcoin. Algunas de ellas se basan en la plataforma de Bitcoin o de Ethereum para existir. Algunas son de la cultura cypherpunk como Bitcoin, o sea, bien under, ¿sí? Sin un dueño, con un seudónimo y un paper nada más como referente. Otras como Ripple son propiedad de el Banco Santander, 5 o 6 bancos más, MoneyGram, empresas de transferencia de fondos que están trabajando con la tecnología para poder hacer transferencias internacionales. Ethereum tiene nombre y apellido, tiene junta visible, uno entra en la página web y tiene con qué identificar, y se basa en un concepto distinto. Vende una plataforma, y ahora vamos a ver la importancia de este concepto de plataforma. Bueno, así con todas. Quiero señalar una porque ayuda a comprender algo que vamos a hablar más adelante, que es qué valor pueden tener estas plataformas. Que es Internet of Things algo.
Duque Vanguardo, que es el A. IOTA es una plataforma de tokens con la tecnología de registro distribuido que está pensando en el Internet de las cosas. Esto es la máquina de lavar que se queda sin jabón y automáticamente manda el pedido para que venga el jabón para no perder con inteligencia en los aparatos. ¿Sí? La heladera que nos avisa y que hace el pedido de su supermercado si nosotros estamos de acuerdo, interactuando con nuestro teléfono. O sea, a través de Internet, las cosas, los aparatos, se comunican entre sí y con proveedores. Y ahí apunta una de ellas. Bien. Otras, en base al anonimato ese que genera la criptografía, apuntan a ser utilizadas en actividades delictivas. ¿Sí? Y también hay monedas de estas que tratan de cumplir a rajatabla el tema del anonimato y darle garantías que a los que hagan transacciones en esto no van a ser identificados nunca. Y bueno, son demandadas para secuestros, compra de drogas, etc. Se mezclan unas cuantas cosas y eso también es bueno tenerlo en cuenta para al momento de valorar. Bueno, ya hablamos de esto. Esta es la historia del valor de mercado y obviamente que es muy parecida a la de Bitcoin, que es la que está en dorado. Estas acá son el valor de mercado de las alternativas, de las siguientes, que como ven es bastante, acompaña bastante el movimiento de Bitcoin. Entonces, para simplificar, nos vamos a seguir refiriendo al precio de una de ellas que utiliza una de las tantas tecnologías posibles, pero la más famosa y la que está moviendo el ritmo del mercado, que es el Bitcoin. Este mercado de criptomonedas genera otras cosas. La necesidad de mercados para hacer intercambios, compra y venta, billeteras para tenerlas. Estamos hablando de tokens que son virtuales, ¿sí? Código de programación. Necesitamos algo para tenerlas o poder utilizarlas en pagos. Servicios de pagos. Y después estos dos que tienen que ver mucho con la industria, que van a jugar un papel importante en su importancia, que son los mineros, que son los nodos que están buscando nuevos bitcoins, resolviendo los algoritmos y generando ese consenso que hay entre las partes. Esos mineros juegan un papel importante en la existencia. No hay una base de datos centralizada, no hay quien le haga el mantenimiento, no hay quien invierta en ese data center. Está todo distribuido, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Esos son los mineros. ¿Sí? Y los desarrolladores, que son los que le ponen código interactuando con las criptomonedas y generando usos, utilidad para estas criptomonedas. Bien, entonces con esta presentación de qué se trata, ¿sí?, quiero hablar de dos elementos desde la perspectiva microeconómica que hacen al valor. Primero, antes de esos elementos, las dificultades que tenemos. Tenemos dificultades para decir si estas criptomonedas en qué categoría de inversión entran. ¿Son una moneda o un medio de pago? Bueno, tendrían que tener propiedades como facilidad de intercambio y acumulación de valor. Si uno mira, ve, recuerda la gráfica del precio, para acumular valor está difícil, ¿no? Esa volatilidad no es característica de un medio de pago. Para intercambiar hay que tomar en cuenta que hoy una transacción con Bitcoin puede demorar 10 minutos. Y en algunos casos, cuando está bastante saturado el tema, puede demorar horas dentro del día. Pero con el Lightning Network ya se facilitó todo eso. Se van... Sí. Eso pasó el año pasado, pero ahora ya no. Sí, igual. Hace 7 transacciones por segundo. ¿Sí? Visa hace 100.000 por segundo. O sea, un sistema de pago hace 100.000 por segundo. Esto con estos aditivos hace 7. ¿Sí? O sea, para ponerlo en la categoría de medio de pago me está faltando algún resultado, algo de performance, ¿no? Con commodity, bueno, uno podría decir,
hay similitud con el oro, ¿no? El código inicial habla de los mineros y está estructurado para que se parezca la búsqueda de oro y cómo va siendo más costoso encontrar el oro después que encontraste el primero. Hay que ir más profundo, con más esfuerzo, con más energía. Entonces uno dice, bueno, capaz que este Bitcoin o las criptomonedas se parece a un commodity. En ese caso sería difícil de evaluar, pero bastaría mirar oferta y demanda, evolución de precios, para poder tener una idea si estamos, si conviene o no conviene comprar. No es exacto un commodity. Por lo pronto, no tiene otro uso. Todavía, generalmente, visible. Uno puede decir, bueno, esto es como si fuera una obra de arte. También Bitcoin tiene mucho de eso. Una cultura under, cypherpunk, el contexto de los programadores, San Francisco, el negocio propio en el garage. Hay mucha cosa que hace a... Es una linda moda, puede tener algo. La gente podría estar comprándolo también porque es un coleccionable, como un cuadro, como un auto, una moto. ¿Sí? Hay algo, la publicidad, la mística, el nombre, hacen un poco de atractivo y podría haber, pero no es únicamente por esto que se está demandando las criptomonedas. Y el cuarto tema es, bueno, un activo que genere un flujo de caja. Y uno dice, no, lo comprás y no tenés un flujo de caja. Y el punto que yo quiero hacer es, ¿es verdad? Uno no es como que uno compre una acción de una empresa en la cual compra el valor residual, ¿sí?, de esa empresa. Compra el flujo de caja que le pueda generar esa participación. Ahí es cuando podemos valuar. ¿Sí? Como economistas trabajamos valuando activos cuando generan un flujo de caja. Este no está generando tan claramente ese flujo de caja. Lo compras a un precio, a lo sumo lo podés vender a otro precio. O sea que el único flujo de caja que está generando es el valor terminal. Entonces la pregunta de evaluación que uno se tiene que hacer es, ¿existe ese valor terminal? ¿Sí? ¿El valor descontado de ese valor terminal que me fije para un horizonte de inversión se parece a lo que estoy pagando hoy? Y ahí entran las preguntas sobre cuáles son los sustentos que puede tener ese precio. Lo otro, sobre la burbuja, antes de entrar a lo que sostiene este precio. Si no conocemos el valor de fundamentos, no sabemos si estamos en una burbuja. O sea que necesitamos ese valor de fundamentos. El dibujo parece el de una burbuja, pero no podemos compararle ningún valor de fundamentos. Se desplomó varias veces en su historia y cada vez que remonta como una burbuja y se pincha, queda en un nivel más alto. Y cada vez se está quedando en un nivel más alto. Y uno está acostumbrado a que las burbujas pinchan y como que desaparece el valor, vuelve a los valores anteriores. No hay un sustento cada vez en un escalón más alto. Si uno dijera, es un esquema de Ponzi, ese tipo de juegos en los cuales los que entran primero salen beneficiados, pero los últimos son los que pierden, o una dinámica de burbuja en la cual esto va a explotar y su precio va a caer, uno diría, bueno, malas noticias apuran a que la burbuja caiga de precio. Y malas noticias, yo hice el rastreo en cantidad de menciones, ¿sí?, en Google, de burbujas, economía y el cruce, y ver cuáles son los bombardeos a que Bitcoin es una burbuja. Y me encontré que en la primera línea están Krugman, Shiller y Stiglitz. Tres premios Nobel, uno de ellos autoridad en burbujas, Shiller. ¿Qué dicen? Es una burbuja. Stiglitz dice, hay que prohibirlo. ¿Sí? Nos estamos acostumbrados a los pronunciamientos extremos de Stiglitz, pero esto tendría que pegar. Y salen esta información, estos comentarios en el New York Times de Krugman y
Nadie se entera. El precio sigue haciendo esos movimientos. Hay fondos de inversión que invierten. Bueno, pero tenemos referentes de los fondos de inversión como Ken Rogoff, como Nurio Rubini, o instituciones como Allianz Global, Bank of America, que dicen es una burbuja y va a explotar. Sin embargo, hay inversores institucionales que siguen. Los fraudes, los robos, los malos títulos, el blockchain o el bitcoin asociado a extorsión, a secuestro, temas que pueden hacer mal la reputación de un administrador de portafolios, tampoco los mueven, siguen comprando. Entonces, uno se encuentra que es difícil determinar si hay burbuja o no. Claro, empezamos a mirar para atrás la historia de las burbujas y nos encontramos con que los tulipanes generaron una burbuja y uno dice, bueno, entonces capaz que sí, esto es una burbuja, porque la humanidad ya pasó por ese problema con un activo que tenía poco uso, mucho de especulación y su precio se fue muy arriba, sobre todo por los bulbos exóticos, y luego, pum, cayó. Esto es lo que les contaba recién. Acá están de a 2 años el precio, porque cuando ponemos todo el precio en la serie histórica se pierde la perspectiva. Arrancó en cero, en pocos centavos, pero acá hay un aumento de 10 veces, de $3 a 30. ¡Tuc! Cayó. Estabilizó en 5. Año 3 y 4, después un periodo. Estos son 2 años, tampoco estamos hablando de grandes periodos, ¿no? Otra, cae. Este es el único que no tiene una clara evolución. Acá el RIG está mucho más corto. Y este es el último. Este el año pasado. Acá arranca la gráfica con la que empezamos esto. Y acá pasamos de 1.000, acá 2.000 a 20.000. O sea, también un por 10 y una bajada. Pero como ven, cada vez estamos parando en niveles más altos. O sea, que atrás hay una visión de una demanda potencial. Y lo que hicieron los creadores de esto, una oferta limitada, 21 millones de bitcoins y nada más. Entonces, una oferta limitada con una demanda que puede ser creciente, obviamente que debería sostener un precio al alza. Bien, ¿qué puede sostener este precio desde el punto de vista de análisis microeconómico? Primero, es un mercado de lados múltiples. Visa, Mastercard son típicos sistemas de pagos de 2 lados simultáneos. El emisor de la tarjeta, el que tiene la tarjeta y el comercio que la acepta. Si lográs los 2 lados, tenés una red que es muy difícil que te la disputen. Tenés un poder bastante fuerte de mercado para fijar precios. Y es difícil que te saquen del mercado. Visa, Mastercard lo hacen a nivel mundial, American Express un poquito menos. Mercado de 2 lados. Este mercado tiene más de 2 lados, porque para que esto funcione, tienen que intervenir los mineros y los desarrolladores. Entonces, es un mercado que, para que otra criptomoneda entre y se lo dispute, necesitamos que seduzca a mineros que hagan el trabajo y que los desarrolladores la incorporen en su plan de trabajo. Entonces, es una plataforma bastante firme. ¿Y qué usos puede tener esta plataforma? Bueno, el futuro, vamos a que la propiedad va siendo sustituida por los servicios. Ya no nos venden el software, nos venden el uso del software. Se está hablando que no nos van a vender autos, nos van a vender el uso del auto, que a su vez va a ser manejado en forma automática por sistemas. Por otro lado, Internet de las Cosas genera ese vínculo entre lo virtual y lo real y se necesita. Es el pasaje del Internet de la información al Internet del valor. Ya no es que se mueve información por Internet. No son las páginas que miramos, no es la comunicación que hacemos, sino que es operaciones de valor, de interacción con el mundo real. Son transacciones mucho más chicas, porque son de servicios, no de propiedad, que se dan en tiempos cada vez más acelerados, porque todos trabajamos las decisiones con el teléfono hoy con una ansiedad mucho mayor, las queremos mucho más rápido, ¿sí? En menor tiempo y a escala global. Estamos comprando en otras partes del mundo. El sistema de pagos que tiene hoy el mundo es inviable para esta realidad que es la que uno podría pronosticar que es la que se viene. El mundo de pagos con divisas de cada país, con sistema de pagos centralizado, con transferencias entre bancos,
de fondos, demora unas cuantas horas en concretar cada operación. Y siempre queda la duda si se cortó en el medio o no. Esta tecnología trata de prometer una mejora muy sustancial en ese terreno. Los pagos se hacen en tiempo real y sin dudas, no hay reversas. ¿Por qué? Porque están en ese bloque, encadenados. Una vez que lo hiciste, quedó encadenado. Entonces, hay una promesa de una plataforma de liquidación que asegure rapidez para ir acorde a los tiempos de ejecución actuales y futuros. Difícil de evaluar, pero si lo sumamos, aunque las primeras son las que son más estables, podemos tener una promesa con algún punto de optimismo para los que... Hay otros usos de la tecnología, pero vamos a quedarnos con estos, que tienen que ver que también los bancos centrales están estudiando esta tecnología para emitir dinero, pero centralizado. La discusión sobre las criptomonedas, de alguna manera, es muy útil para replantearse cosas que uno tiene, que en la vida diaria uno tiene básicamente como asumidas, o sea, usar un billete para hacer unas compras o utilizar cualquier otro instrumento de pago en las transacciones habituales, uno lo hace, digamos, sin pensar mucho qué es lo que está detrás de eso. E incluso cuando estudia temas monetarios y se pone un poco más desde el punto de vista de política, también uno considera muchas cosas como dadas, como por ejemplo la propia existencia del dinero y demás. Entonces, la utilidad que ha tenido esta discusión es que uno lo lleva a uno a replantear los verdaderos principios de qué es lo que está detrás del medio de cambio que utilizamos, por qué lo estamos utilizando, y eventualmente preguntarnos por qué vale lo que vale y no otra cosa. Por eso, a lo que Gustavo planteaba como una visión más de operaciones y de estructura de mercados, una visión más de tipo microeconómica, quería complementar esto con una visión más macro de lo que tiene que ver con el uso de monedas en general y qué rol o no puede tener allí el uso de las criptomonedas y eventualmente cómo podemos tener también alguna idea de evaluación en base a criterios macro. Entonces, lo primero, cuando uno habla de si el Bitcoin, en esta gráfica que mostraba Gustavo, vale mucho o vale poco, o sea, ¿qué vale una moneda? O sea, ¿cuál es el valor de un medio de cambio que uno esté utilizando? Entonces, hay una cosa que es el valor intrínseco, que es de alguna forma el valor separado de esa función de medio de cambio. En el caso del oro, aunque no se utilizara más el oro como una forma de reserva de valor o como instrumento de pago a nivel internacional, de todas maneras, el oro se va a seguir usando, tiene una utilización independientemente de ella, ya sea para hacernos un anillo o una muela. O sea, hay un uso industrial del oro que determina un valor para el oro que la gente lo quiere para algo. Eso, hay una demanda, una oferta y un precio. Y ese precio seguramente sería mucho menor que el actual si no existiera una demanda de oro con destino monetario. Pero, de todas maneras, habría un valor distinto de cero, positivo, ¿sí? para un metal, que está dado por la oferta y demanda en su uso industrial. Ahora, estos papeles tan simpáticos, ¿verdad? Con la cara de distintas personalidades de nuestra historia, artistas y demás, o héroes nacionales en el caso de otras monedas, o incluso Artigas, que en algún momento lo vemos por ahí al fondo, esto, ¿verdad? Si lo desprendemos de su uso como billete de 100 pesos, probablemente valga nada. Algunas monedas, algunos de estos en particular, por su diseño, por lo que tienen detrás, pueden tener algún valor como pieza de arte, ¿verdad? Por valor numismático, pero en sí, esto, si uno lo desprende de su función de medio de cambio, si uno dice esto no sirve más, le va a pasar como los billetes y monedas viejos que de repente uno a veces encuentra en alguna biblioteca de los abuelos o los tíos cuando está haciendo alguna mudanza, que quedó algún billete viejo que lo que vale es, mirá cómo era un billete en el año 60, pero no sirvió absolutamente para nada y uno lo puede tirar y no le cambia absolutamente nada a la vida. Entonces, hay una cosa que es una distancia que puede llegar a ser muy importante entre el valor
de lo que estamos utilizando como medio de cambio, ¿no? Su valor intrínseco, independiente de esa función de medio de cambio, y lo que vale cuando lo usamos como medio de cambio. ¿Qué pasa en esta historia? O sea, el oro, algún papel con la cara de Varela o de Fabini, y en otro contexto, un Bitcoin. El Bitcoin es una instrucción digital, es un token, como decía Gustavo. ¿Qué vale esa instrucción digital si no la estamos utilizando como medio de cambio? Hasta donde yo sé o hasta donde yo entiendo, potencialmente nada. Hay algunas de estas aplicaciones que eventualmente le pueden dar un valor. O sea, es distinto el funcionamiento de Ethereum que el funcionamiento de Bitcoin. Si uno requiere el token como una parte asociada o necesaria de una determinada aplicación, como puede ser la ejecución de contratos inteligentes y demás, eso le puede dar un valor al medio de cambio separado de lo que es su uso como medio de cambio por el hecho de ser un insumo en una aplicación que de por sí genera un valor o tiene una demanda. Pero si uno piensa simplemente en el Bitcoin como una herramienta para transferir recursos de una persona a otra como parte de una transacción, en sí como tal es una instrucción digital que se utiliza para eso y no se utiliza para más nada y eventualmente también tendría un valor intrínseco que es prácticamente nulo. Y ahora vamos al otro valor, al valor del dinero. ¿Cuál es el valor del medio de cambio? Bueno, es muy simple. El valor del dinero es lo que uno puede comprar con él. O sea, si hubiera un solo bien en la economía que se llama pelotas de cuero, ¿sí? Y bueno, si cada pelota de cuero vale 10 unidades monetarias y yo tengo 100 unidades monetarias, el poder adquisitivo o el valor de mis 100 unidades monetarias son 10 pelotas de cuero. Es lo que puedo comprar con el dinero que tengo en el bolsillo. Dicho en forma matemática y en forma más genérica, pero lo más simple posible, el valor del dinero, en definitiva, es la inversa del nivel de precios. O sea, como para saber cuánto puedo comprar con mi dinero, estoy dividiendo mi cantidad de dinero entre el nivel de precios, entonces el valor del dinero a nivel agregado es justamente la inversa del nivel de precios. Por eso, una forma distinta de ver un proceso inflacionario, o sea, un proceso de aumento de precios, es precisamente un proceso de desvalorización o de pérdida de valor de una moneda. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener claro cuando analizamos estas cosas a nivel macro. El valor del dinero es lo que podemos comprar con él, o sea, la inversa de los precios de lo que estamos midiendo en esa moneda. Entonces, los economistas medimos esto con algo muy básico y muy potente. Es una de las teorías económicas más simples y más usadas que hay, y con más aplicaciones, que es la explicación cuantitativa, digamos, del nivel de precios. Básicamente parte de una identidad contable. La cantidad de dinero que hay en circulación, del medio que sea, esto pueden ser bitcoins, dólares, pesos, rublos, lo que sea, lo que ustedes imaginen, multiplicado por el número de veces velocidad, el número de veces que ese medio cambia de mano en un cierto periodo, tiene que ser igual a el valor de lo que se transó con ese dinero. Esto es, las transacciones realizadas por sus correspondientes precios. Esto es, en sí, una igualdad contable, pero que tiene profundas implicancias también cuando le hacemos algunos supuestos y lo transformamos en teoría. Entre otras cosas, esto nos permite tener un determinante de los valores de una moneda. Si decíamos que el valor de una moneda es la inversa del nivel de precios, lo que nos queda del otro lado, que es lo que determina el valor de esa moneda, son tres cosas. Una, cuántas transacciones se hacen con esa moneda. Dos, cuánta cantidad hay de esa moneda. Y por último, otro elemento es cuántas veces cambia de mano. Pero quedémonos sobre todo con las transacciones y la cantidad, que es lo que normalmente es más fácil de medir. Cuánto se usa la moneda y cuánta moneda hay en circulación. Podemos tener, y bueno, y obviamente, cuanto menos
dinero haya en circulación, mayor es el valor de ese dinero. ¿Está claro? Por ejemplo, uno de los elementos que supuestamente fortalece el valor del Bitcoin es que esto está como institucionalizado, esta M. No puede ser más de 21 millones, son 21 millones de Bitcoin a generarse en un algoritmo que va convergiendo de a poco y que se obtendrá ese número en algún momento de finales de la próxima década o por allí. ¿Tá? Entonces, eso se va a ir generando a una tasa decreciente en el futuro. Y bueno, acá hay una cosa acotada que eventualmente apoya el valor de esta moneda, digamos, del Bitcoin como moneda o como medio de cambio. Pero ojo, también está esto, ¿no? Para que el Bitcoin tenga valor, tiene que haber transacciones en Bitcoin. Tiene que haber una utilización del Bitcoin para utilizarlo como medio de cambio en distintas operaciones que uno hace en su vida. Ahora vamos a ir a eso. Pero antes de ir a ese tema, hay una cosa que quiero que tengan en cuenta, que es que uno no puede descartar, basado en la racionalidad o en lo que sea, que por el simple deseo de la gente o por la simple pérdida de confianza de la gente, una moneda pueda pasar a no valer nada. O sea, es perfectamente posible, es perfectamente compatible con el comportamiento racional, que si nosotros hoy por hoy no queremos más papeles con un sellito de Artigas detrás, el peso uruguayo de la noche a la mañana pasa a valer cero. ¿Tá? Es una condición bastante incómoda que tienen todos los sistemas fiduciarios. La gente les pierde confianza y desaparecen, ¿no? A menos que se cumplan ciertas condiciones. Ya hay casos, ha habido muchas hiperinflaciones en la historia, en las cuales precisamente han sido los procesos a través de los cuales se han destruido algunas de las monedas que han existido a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que evita eso? Bueno, simplemente el hecho de que normalmente detrás de una moneda fiduciaria hay alguien que respalda. Desde que se eliminó los sistemas de emisión por parte de los bancos, o sea, básicamente desde el siglo XX, o sea, el que respalda las monedas en circulación, las monedas fiduciarias, son los gobiernos, ¿verdad? Son los estados, normalmente a través de una institución especializada que es el Banco Central. Cuando había regímenes de emisiones múltiples, o sea, y eran los bancos los que eventualmente emitían este dinero, era el propio capital de los bancos el que respaldaba en definitiva la moneda en circulación, o no. Precisamente en torno al Bitcoin hay dos afirmaciones que se suelen hacer que son falsas. Una, cuando uno se cuestiona que ese Bitcoin, esta instrucción digital no tiene ningún valor fiduciario, cuando uno mira las respuestas o las discusiones que hay en Internet al respecto, la respuesta más común que dice, yo no tendré valor, es la típica que uno dice, yo soy malo pero vos también, digamos, ¿no? Ese tipo de argumentación, uno también la ve con respecto al Bitcoin. Uno dice, el Bitcoin no tiene valor intrínseco ninguno, esa instrucción, eventualmente si no se usa como medio de cambio, no sirve para más nada. ¿Y el dólar para qué sirve? ¿Qué es ese papel ahí con una cara de Washington o de algún otro padre fundador de Estados Unidos? ¿Una obra de arte o qué es? No vale tampoco absolutamente nada. O sea, el mismo argumento, dicen los defensores del Bitcoin, vale también para las monedas fiduciarias que hay en el mundo. La respuesta es no, no. O sea, cuando hay detrás alguien que respalda la emisión, la posibilidad de generar esta solución cero de alguna manera se limita bastante y termina asegurando un valor de equilibrio para una moneda independientemente de burbujas especulativas. Y el otro error es que por decir que va a haber 21 millones de bitcoins y no más nada, eso le da seriedad al asunto. No es estos bancos centrales que emiten dinero para financiar gobiernos o para rescatar bancos o cosas por el estilo y que nos generan estos problemas. No, no, no. Acá no va a haber más dinero que 21 millones. ¡Binga! O sea, eso es cierto siempre y cuando nosotros lo creamos.
Si dejamos de creerlo y no lo utilizamos para transacciones, definitivamente, por más que sea una oferta fija, es una oferta fija que no se usa y, por lo tanto, su valor es cero. ¿Ah? O sea, que no es suficiente la oferta fija y es muy importante el respaldo. Uno puede creer que eventualmente los pesos uruguayos en circulación, los dólares en circulación, los euros en circulación, tienen detrás un respaldo mínimo que asegura que el nivel de precios no puede pasar de un cierto nivel y que eventualmente a un cierto nivel de precios lo suficientemente alto se rescata todo el dinero en circulación y se evita que haya un default o un incumplimiento del uso de ese dinero como medio de pago. Bueno, los gobiernos se pueden comprometer a eso. Los promotores del Bitcoin, hasta ahora, que yo sepa, no han dicho si hay algún problema con el Bitcoin, retiramos toda la oferta de Bitcoins existente a $1.500 el Bitcoin o algún valor por el estilo. Y ese mínimo creíble y estandarizado es básico para la existencia y sostenibilidad de cualquier moneda, digamos, o de cualquier medio de cambio. Y bueno, ¿qué le ha pasado al Bitcoin? O sea, viendo con estos elementos que estábamos viendo recién. Esta es la cantidad de transacciones confirmadas por día. Ojo, esto no quiere decir que estemos haciendo por Amazon compras con Bitcoin. Gran parte de este volumen que está acá son compras simplemente para tenencia de Bitcoin, ¿sí? Pero lo cierto es que el número de transacciones aproximadamente se triplicó en los últimos años. ¿Ah? De acuerdo a la relación que veíamos recién, esto justificaría una triplicación del valor del Bitcoin, desde valores más o menos de equilibrio de hace 2 o 3 años a ahora. Valores relativamente estables, como los que mostró Gustavo recién durante un tiempo prolongado, y anduvo entre 200, 300, $600 quizás máximo, como valor relativamente estable del Bitcoin, cuando las transacciones eran más o menos un tercio que las actuales. Este crecimiento de transacciones, que fíjense ustedes que se desplomó además ahora, ¿sí? Pero aún con respecto al pico máximo, y esto justificaría una triplicación del valor del Bitcoin, de 200, 600, a algo que podría andar entre 600 y $1.800 por Bitcoin. Nunca 20.000. ¿Ah? O sea que para sostener valores entre 10.000 y 20.000, uno tendría que pensar que en un horizonte relativamente cercano, el volumen de transacciones con Bitcoin debería básicamente multiplicarse también por 5 o 6 respecto de los niveles actuales. ¿Tá? O sea, estar habiendo un crecimiento en la operativa de Bitcoin en un elemento que es muy importante y que en las tarjetas de crédito, en el uso de tarjetas de crédito, lo conocen muy bien, la existencia del universo adquirente y la existencia de los usuarios, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucha gente que quiera usar el Bitcoin y tenemos que tener mucha gente que a su vez acepte el Bitcoin como medio de cambio y que se junten ambos y que eventualmente comiencen a operar, ¿tá? Hasta ahora, esta tendencia era auspiciosa, aunque lejos, digamos, de sostener estas valoraciones, y con la caída en el volumen de transacciones en estos últimos meses, básicamente retrocedimos hasta el año 2016, aproximadamente, en términos de operaciones con Bitcoin. O sea que, si uno lo mira por la formulita que veíamos recién, esta, hoy estamos muy lejos de justificar las valoraciones actuales. Si tú no le justificás al Bitcoin un valor por transacciones, mucho peor es tenerlo justificado como una reserva de valor, como algo que simplemente se acumula hacia el futuro. ¿Tá? O sea, si el Bitcoin no triunfa como medio de cambio, mucho peor le va a ir como reserva de valor. O sea, no es válido, que es un argumento que también he escuchado, que dicen, el Bitcoin todavía no le va bien como medio de cambio, pero es porque ha sido exitoso como reserva de valor. ¡Error! O sea, si no es exitoso como medio de cambio, no hay nada que asegure que su función como reserva de valor eventualmente no termine siendo cero. ¿No? Porque no hay ningún fundamento que le asegure, digamos, un valor razonable, digamos, a su cotización. Y por eso, en buena medida, la volatilidad que hemos visto. La diferencia con el oro es que
si yo no quisiera usar nunca más, si la gente dijera, olvidémonos del oro como medio de cambio, o sea, los bancos centrales dijeron, no tengamos más reservas en oro, no exista más demanda de oro monetario en el mundo, desaparece el oro como medio de cambio. ¿Cuánto vale el oro? Y bueno, vamos a hacernos un anillito, vamos a regalarle a la novia un anillito, vamos a casarnos, vamos a hacer anillitos, alguna joyita, nos hacemos alguna emplomadura, alguna cosa, nos ponemos diente de oro, algo hacemos. O sea, hay una demanda industrial por oro que evita, que es muy importante, porque evita que el precio del oro sea, independientemente de la función de medio de cambio, cero. Entonces, si el precio del oro, independientemente de su función como medio de cambio, es cero, eso genera que tú puedas decir, a ver, esto que tiene asegurado un valor positivo, ¿tá? Y que eventualmente tiene ciertas propiedades, por ejemplo, más que como medio de cambio, ahí sí, como algo que yo puedo mantener, que puede ser aceptado, por ejemplo, un banco central, un medio de pago aceptado internacionalmente, en el que puedo tener parte de mi reserva, o ser un activo en el cual puedo hacer un determinado tipo de inversión con determinados fines. ¿Tá? Si hay demanda por ese medio de cambio, automáticamente me genero un sobreprecio que me dispara un valor de equilibrio para el medio de cambio mayor que cero. Por más que yo no crea en el oro, hay un uso del oro que le asegura un valor mínimo, que al no ser cero, a su vez facilita o da pie para su utilización en otros medios de cambio alternativos. Como va a seguirse utilizando el oro, como joya, como esto y como el otro, eventualmente también puedo utilizar las propiedades del oro como para meterlo en lingotes y utilizarlo como reserva. ¿Está claro? Tú podrías tener pendrives llenos de bitcoins con la esperanza de que algún día valgan algo, como harías con los lingotes de oro. O sea, ¿no? Y el problema es que si no se utiliza el bitcoin, mañana cambia de moda esto, eso no vale nada y por lo tanto menos vale como reserva de valor. Toda la evaluación del bitcoin está acá, en esta T relacionada con esta M. Los tipos te aseguraron que la M no va a subir mucho, lo cual le da pie al valor, siempre y cuando haya mucha T. Si no hay T, esto perfectamente vale cero, o sea que los precios en Bitcoin pueden ser infinitos, o sea, hiperinflación en Bitcoin. Desaparece el Bitcoin como moneda. Cuando tú le das un piso de transacciones, por el motivo que sea, ya sea para enviar remesas, ya sea para negociar droga o cobrar, o sea, dinero, alguna forma de dinero ilícito, lo que sea, cuando tú generás transacciones, le estás dando un piso de valor. Si hay un mínimo piso de transacciones, hay un mínimo piso de valor. ¿Ah? Hoy por hoy, ¿qué es lo que le da el piso mínimo de valor a toda la existencia de criptomonedas? Las regulaciones al sistema bancario y al sistema de pagos. O sea, todas las regulaciones que han ido haciendo más ineficientes y más costoso al sistema financiero, entre ellas, por ejemplo, el rol del sistema financiero en la realización de remesas internacionales o de transferencias internacionales de dinero, han sido el gran espaldarazo para el desarrollo de estas cosas. En el mundo del año 2000 o de 1990, con peores tecnologías desde el punto de vista de transmisión de información que las que hay hoy, mucho más lentas y demás, nadie se planteaba un gran problema con el tema de las remesas o las transferencias de dinero. O sea, nadie pensaba en que teníamos que tener a la Internet como un medio de transferir recursos entre nosotros. ¿Por qué? Porque transferir mediante cuentas bancarias o incluso mandar dinero en un sobre a otro lado era una cosa que tenía pocas regulaciones y costos asociados a esas regulaciones relativamente bajos, pese a que la tecnología era mucho más costosa que la actual. Con las regulaciones que empezaron posteriormente, lavado de activos, etcétera, etcétera, todo eso se hizo mucho más costoso y además con una mala regulación, porque además con enormes problemas de riesgos reputacionales para las entidades involucradas, bueno, han hecho que, por ejemplo, muchos bancos desaparezcan del negocio de transferencia de fondos a nivel internacional.
Y entonces eso es lo que le deja espacio y volumen de transferencias a estas cosas.